infancia, madre, la traté o me llevó mis padres en un campo que se llama un barrio Chuamba. Pertenece a Pacha el Tambo. Y lo viví ahí, de repente, apacentando mis ganaditos, pero no una ganadería, sino para que mi padre o mi madre sobrevivieran, ¿no? Con una vaquita, lechecita de 1, 2, 3 litros, y unos ganaditos, unas ovejitas, como sabe entender, ¿no? Que fui así, pobre mi madre, mi padre. ¿Cómo me habrá sostenido, ¿no? Esas épocas no había siquiera para vender de repente estas cosas de artesanía o algo así. Y entonces, yo sobreviví, pero dedicado con amor a mis padres, así como me tenían, como me han creado. Y yo sinceramente aprendí el burilado por una herencia, digamos así, ¿no? Por una tía, Emilia Salomé, que en paz descansa. Yo por una necesidad fui a trabajar, a pastar sus ganados. Para eso yo me comprometí a estar con mi esposa. Entonces no tenía un medio. Y entonces ella tampoco contaba mucho con dinero, pero tenía esas ganas de ayudarme, de decirme, para ganar un día un pan, ¿no? El matiburilado. Y me gustaba desde niño trabajar de repente el dibujo, o sea, ver la ecología, qué bello es, ¿no? Y de repente transmitir o hacer algo, ¿no? O decir en lana, en piedra, en no sé dónde, cómo, pero plasmar lo que vivo. Mi tiacita me ayudó un momento, pero para mí no era satisfecho. No ganaba tanto. Ya empecé a tener mi familia. Vengo a decirme, voy en un sueño, una raíz, una piedra, y digo, esto puede darme plata. Así empiezo, mi amor, que con la raíz, con la piedra, que es muy natural, como ves todo en mi casita, la veo así, así que me muera, pero yo la quiero tener, mi piedra, mi madera, mi raíz. Entonces empecé a hacer una imagen de Cristo, de mi Dios, en una madera. Lo vendí, gracias, en Huancayo, en la casa. ¡Qué lindo! Me compró. Y ahí me animé más, busco más madera. Y después empecé con piedra. Tengo 150 diseños en piedra, gracias a un eje que era de Holanda. Me dio ese trabajo, me esmeré y así me valoré. Solo yo empecé a diseñar. La piedra que utilizo es piedra caliza, que lo traigo de las alturas del cerro de Pacha. Yo subo, como le digo, llevando una sémila, o si no, directamente, personalmente, con mi familia, con mis hijos, a cargar las piedras, siempre conduciéndome por el camino inca, antiguamente que fue. Y así vivo ahorita, y gracias a Dios mantengo a mi familia, que ya de repente también, gracias a Dios, están saliendo ya de mi lado, y me agradezco a Dios. Y es mi amor, a Dios y a mi naturaleza, lo que Dios dio, lo que Dios dio. Y eso es lo que, por eso yo represento toda mi vida, mi Dios, mi amor es Dios, y punto. Así es, madre.
El plasmar en un mate o una piedra en una madera, de repente estamos plasmando la vivencia, y yo sinceramente digo que no se pierda, que jamás, por decir nuestra costumbre en Huancayo, que no se pierda el Santiago, que no se pierda el Huey, las costumbres, ¿no? Andinos. Por eso, de repente, si algún día pierdes esas costumbres, yo sé, especialmente no en mate, yo digo en piedra, no se borra nada, aunque terremoto, que sea, piedra es piedra, va a aguantar. Porque quiero que los chicos o los que vienen, quiero que sienta y piense cómo hemos vivido, cómo era nuestra costumbre, cómo nuestra vivencia, mi amor. Es que la verdad, esas costumbres ya se está perdiendo. Pero cuando está grabado, cuando está ahí una piedra, jamás se va a perder. Yo sé, va a pasar 1000 años, la que ha tallado en piedras, en rocas, nunca se va a morir. Ni el rayo, ni nadie, ni la lluvia, ni el sol lo va a morir. De repente, después de aquí, pasa un tiempo de que ya no hay huaylas, ya no hay Santiago, no hay estas costumbres, pero ahí, que lo lean los cultores. Trabajando, diseñando, siento un placer. ¿Qué voy a dejar? Y justamente todo lo que tengo en piedra voy a dejar. No hay problema.